Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Realidad Municipal, el sexto de este año 2022 y de este ciclo que intenta, por supuesto, llevar toda la información desde el ámbito municipal de Leandro N. Alem. Como lo decimos cada semana, es un placer para nosotros reencontrarnos y estar con ustedes allí del otro lado. Tenemos muchísimo material y, como siempre, vamos a comenzar compartiendo con ustedes los títulos del programa del día de hoy. Bien, comenzamos entonces a repasar material que nos había quedado pendiente de la semana pasada. Lo habíamos adelantado porque fue mucho lo que sucedió durante esta jornada de festejo en Juan Bautista Alberdi, que cumplió 128 años, y justamente en este contexto tuvimos el placer de recibir a autoridades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Su presidenta Florencia estuvo con nosotros, estuvo acompañando parte de la jornada y estuvimos, por supuesto, dialogando con ella. Bueno, estamos aprovechando el aniversario de Juan Bautista Alberdi para darnos el gustazo de charlar en un ámbito por demás histórico con la directora o presidenta, no sé, del Instituto Cultural de la provincia. Florencia, bueno, ya hiciste tus comentarios respecto del lugar, pero por acá has visto por la zona, has estado visitando y hay muchísimos lugares muy bien conservados, ¿no es cierto? Bueno, el comentario que yo hacía recién frente al intendente es que estos lugares se pueden conservar por la decisión de los municipios, de los intendentes, de preservar el patrimonio, pero no en un afán puramente folclórico o solamente porque debe ser, sino como patrimonio de todos los que habitan estos lugares. Y porque este lugar está cargado de historia para cada uno. Recién una señora me comentaba en el pasillo, me comentaba lo que para ella significaba, lo que había vivido. Exacto. Y eso, sostener la historia es pensar en la posibilidad del porvenir, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿quién es? ¿De dónde vengo y hacia dónde? Exactamente. No podemos decir hacia dónde vamos si no sabemos, como vos decís, dónde venimos. Y esto es una inversión en eso. Me parece importante en cultura hablar de inversión y no de gasto o de lujo, como piensan algunos. Es una inversión en derechos. Y además la historia, como vos decís, nos identifica, ¿no es cierto? La tarea del Instituto Cultural pasa por ahí. ¿Cuáles son, digamos, las actividades que ustedes realizan? Bueno, el gobernador creó el año pasado el Instituto Cultural a partir de la idea de que venimos de 6 años muy difíciles y que es necesario 6 años más en términos de reconstrucción, de reparación, de transformación. 6 años que tienen que ver con también con formas institucionales que permitan ese camino, ¿no? Por eso el instituto. Y nosotros lo que decimos siempre es que el gobernador crea el instituto entendiendo que la cultura no es solamente el arte, que el arte es una parte importantísima de la cultura, pero que la cultura tiene que ver con todo aquello que produce un pueblo, una sociedad, una comunidad, en el orden de lo simbólico, con los modos de poner la mesa, con los modos de encontrarse con los otros, con los sistemas de valores que va construyendo una comunidad, con el modo de recordar a los muertos también, ¿no? Y que eso el Estado, que eso sucede aunque no esté el Estado, pero si el Estado está para cobijarlo, para promoverlo, entonces es todavía mucho más potente y permite horizontes más amplios para el vivir. Además, en un país como el nuestro, que está hecho de inmigrantes, se fusionan también las tradiciones, las culturas, incluso la misma comida, que terminamos comiendo por ahí comidas con 40 grados de calor, terminamos comiendo comidas en verano del invierno europeo para Navidad y esas cosas. Y yo lo que he notado en el tiempo que llevo acá es eso, la persistencia, pero desde el afecto, desde como que es algo propio, no que es algo viejo, heredado, y que bueno, ahí está,
que el cariño, la gente sigue acudiendo a estos lugares y sigue valorando lo que tienen. Eso es absolutamente rescatable y necesario que se siga rescatando en todas partes, ¿no es cierto? Sí, bueno, nosotros desde el Instituto hemos creado un área que es el área de identidad, donde trabajamos programas ligados a la identidad, porque partimos de que, bueno, que nadie defiende lo que no conoce, que si no sabemos quiénes somos, es muy difícil que podamos defenderlo, ¿no? Que podamos defender incluso la soberanía cultural, política, económica, si no sabemos quiénes somos. Y lo que somos está hecho, como vos decís, de muchos cruces, de fusiones, de mixturas, no solamente con pueblos que tradicionalmente se los ha visto como pueblos migrantes, a veces decimos, bueno, los italianos, los españoles, pero también los pueblos preexistentes, y que eso también hacen a nuestra provincia. Exactamente. Sí, y que ahí es importante en las comidas. Vos hablas de las comidas. Las comidas que comemos tiene mucho que ver con la cultura. Y a veces decimos, comemos porque se puso de moda, porque nos lo vendió el mercado, y dejamos de dar cuenta de lo que tiene que ver, que no es que está ahí en el pasado hace miles de años, que tiene que ver con nuestra geografía, que tiene que ver con nuestras costumbres, Bueno, también desde el Instituto intentamos promover esas otras dimensiones de la cultura. Sí. Charlie, vos sos uno de los que promueve acá no solamente educación y salud, sino también cultura. Doy fe de la cantidad de movidas que se hacen. Esta es parte, además está bueno porque se hace, como dijimos recién, una mixtura, tratando de llegar a todas las edades, que todos puedan juntarse en un sitio como este y participar, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, déjame agradecerle al gobernador, a Axel, por la decisión política que tomó de crear el instituto, y agradecerle a Florencia, la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que se tomó el trabajo de venir nada más y nada menos. Yo creo que es la primera en la historia que viene a un aniversario de Alberdi, entonces me parece que eso es un gesto muy importante. Digamos, sabemos la distancia, sabemos el esfuerzo, lo que es la ruta y demás, porque siempre nos toca al revés, nosotros viajar para allá, entonces que ustedes estén aquí compartiendo con nuestra gente es realmente, habla de tu vocación y tu predisposición. Y además también la molestamos a Florencia cuando pensamos en organizar este festejo, y la verdad que nos dio respuesta inmediata, nos ha acompañado un artista importante como Ela Joaquín para ponerla a disposición de la gente, totalmente gratuita, artistas que, bueno, son emergentes, pero que además los jóvenes de nuestros pueblos, si la quisieran ver, tendrían que viajar a otra ciudad y seguramente tendrían que pagar una entrada, y acá la tienen en su pueblo y gratuita, al igual que, bueno, hemos invertido también en Jaff, en Juan Antonio Ferreira, en Virginia, su hija, y demás. Así que, y además siempre dándole una oportunidad a los artistas locales que participan, también mostrando su arte, que no es poco para ellos, ¿no? Por supuesto, también, pero por eso quiero poner en valor esto que se acaba, que estamos disfrutando, ¿no? Para nosotros es disfrutar de tu visita. Te transmito el saludo del diputado provincial, Alberto Conocciari, también, que no pudo estar, pero me dijo, por favor, transmitir los saludos a Florencia, y bueno, que coincide también con esta mirada que marcabas vos, Viviana. La cultura tiene un lugar en la agenda importante de la gestión, algunas cosas fuimos conversando y algunas iniciativas vamos a ir trabajando también, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo, en este caso, del municipio, de la provincia, claramente para poder cuidar, valorar, tratar de promover absolutamente. Hoy estamos en un lugar emblemático que es esta estación de tren tan particular. Las paredes hablan, yo es como si escuchara historias de gente que se venía con una mano atrás y otra adelante, de romances por carta que se encontraban, yo viste si dejo volar la imaginación, pero están acá todavía, ¿no? Y bueno, la verdad es que también le mostrábamos recién a Florencia en lo que hemos convertido la estación, ¿no? La hemos puesto a disposición de la comunidad, hemos abierto las puertas, hemos logrado la instalación de un punto digital, un programa nacional, donde ahí también se mezcla lo tecnológico con lo cultural, los jóvenes y los no tan jóvenes que necesitan hacer trámites. En este lugar vacunamos a los vecinos de Alberdi. Armamos una posta de vacunación donde estuvimos cuidando a la gente. Bueno, tenemos una sala de museo, un microcine. Bueno, la verdad es que se trabaja muchísimo, y en este caso particular del 128 aniversario de la localidad de Alberdi,
Quisimos compartir lo protocolar por la mañana, con un regalo para el pueblo, inauguramos un centro de rehabilitación, nada más ni nada menos. Aquel que fuimos a ver una vez, cuando recién habíamos, se había hecho la donación, me acuerdo que estaba en condiciones bastante difíciles, pero ya se inauguró. Exactamente, también ahí la provincia nos dio una mano, Pablo López, el ministro, nos dio una mano, logramos firmar convenio, y bueno, por supuesto que también hemos compartido este momento tan lindo a la mañana, y por la tarde, bueno, la verdad que nos ha acompañado el clima, por suerte, y bueno, se puede ver la participación de la gente que ha colmado el predio, y sobre todo, que algo muy interesante, la cantidad de jóvenes que se han acercado, y bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque no nos da energía también de que es importante. ¿Quién dijo que todo está perdido, como diría Fito? Ah, por supuesto, bueno. Florencia viene de compartir junto a Axel una movida muy importante en La Plata, que realmente también fue conmovedora y en el Estadio Único. Y bueno, me parece que ese es el camino, ¿no? De tratar de acercar la cultura, sobre todas las cosas, con fuerte inversión de decisiones políticas, ¿no? Porque, bueno, el gobernador lo puede hacer, Florencia puede trabajar, nosotros como intendente podemos tomar decisiones. Y bueno, dándole valor y poniendo la cultura en un lugar importante de la agenda que tiene que ver, por ahí veo otros distritos de la zona y la gente de esos distritos dice, che, ¿cómo hacen ustedes que siempre tienen actividad, eventos, fiestas? Bueno, es porque la cultura tiene un lugar importante en la agenda y porque también nos gusta compartir fiestas populares con la gente y que, bueno, que nos pueda... No estar encerrados en un despacho o en un comercio o en una casa, sino después de los años que pasamos poder vernos las caras y estar todas las familias juntas, ¿no? Así que bueno, también están hechas las invitaciones, el 10 y 11 vamos a tener la fiesta en homenaje al caballo en la ciudad de Bedia, ya estamos trabajando para eso, y en octubre el equipo de Florencia ya nos pregunta por la fiesta del Cordero, así que también están las invitaciones hechas. Realmente un placer recibir a las autoridades provinciales, en este caso la visita de Florencia, de la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no solamente visitando nuestras localidades, sino además compartiendo parte de este evento que tuvo, por supuesto, una parte cultural en donde participaron no solamente los artistas locales, sino también muchos de ellos de nivel nacional. Es el caso de la Joaqui, como todos los conocemos, o quizá nosotros no tanto, pero sí mucho los jóvenes, que estuvo presente, dijo sí, en la fiesta de los 128 años de Juan Bautista Alberdi. Estuvimos, por supuesto, dialogando con ella y esto nos decía. Bueno, Joaquín, el rap vino al pueblo. ¡Qué obra la tuya! Maravillosa, porque para los chicos hoy va a ser un acontecimiento. Escucharte, verte por Instagram, por las redes, y verte en persona hoy, ¿no? Sí, está bueno aparte porque generalmente a los pueblos no llegan artistas con gran movimiento y hay muchos pibes igual en los pueblos queriendo hacer música que no se les da una oportunidad de visualizar cómo es un show con un equipo grande o no tienen el alcance para esto, salvo que viajen y no todos estamos en posición de viajar con todos los sucesos económicos, acontecimientos que han habido cercanos. Y está bueno que todos tengan la misma oportunidad para poder desarrollar el arte que les inspira, sinceramente. Sí, y para vos también una oportunidad de ir conociendo el país, porque seguramente de acá vas a la estratosfera y después saber que ya recorriste todo tu país también es importante para vos como artista, ¿no? Totalmente, de hecho este año conocí un montón de partes del país que no conocía Jujuy, no conocía Salta, no conocía Misiones, fui a un montón de lugares que... Inclusive las atracciones turísticas naturales de esos lugares no tienen nada que envidiarle al exterior y son cosas que uno desconoce, que no se imagina que están, porque tal vez no hay tanto movimiento publicitario, pero vos te vas a Jujuy, a La Rioja, y hay lugares que parecen de cuento de hadas. Y, pero pudiste ver, conocerlas, porque a veces la vida tuya es como, a veces ni sabés dónde estuviste, ¿no? No, totalmente. Bueno, en varios países afuera me pasa eso, pero acá hay lugarcitos en los que pude conocer. Toda la parte de las montañas de La Rioja me pareció una cosa increíble, con el río, mágico, comerte un asado ahí al aire libre, cocinando a las brasas, lo que es Jujuy, hay lugares que parecen
de película, de cuento, y realmente es muy importante, creo que nos corresponde a nosotros instruirnos de nuestro país en nuestra disciplina. Es importante que el mensaje que comuniquemos al exterior haga que la gente quiera ver para acá, no nosotros vernos forzados a adaptarnos a la afuera. Y los videoclips por ahí, filmarlos en esos lugares, porque después la gente dice, caramba, ¿este lugar dónde está? Sí. Y está en Argentina, tal cual. ¿Vos sentís que tu música ha ido evolucionando, que vas hacia algo más, o estás en esto puntualmente, qué es lo que vos te gusta? No, creo que uno siempre puede mejorar. La música particularmente evoluciona constantemente, siempre hay sonidos nuevos, siempre hay interpretaciones nuevas, maneras de accionar nuevas, bailes nuevos. Entonces creo que es necesario ir evolucionando con la música. Es necesario no estancarse, es necesario no encasillarse en el presente y negarse a lo que está por venir, a decir, no, en mi época la música era esto y no esto. Creo que la música siempre es música, y lo importante de esta es ir absorbiendo información de todos lados para poder crear cada vez algo más genuino, interesante y profesional. Una genia, ya está. Vaya y diviértase y divierta a los demás. Muchas gracias. Un fenómeno musical y cultural de estos tiempos que, bueno, se pudo disfrutar muchísimo. Uno de los momentos más convocantes, de hecho, de los festejos de los 128 aniversarios en la localidad de Juan Bautista Alberdi. Pero tuvimos para todos los gustos. En un rato nada más vamos a compartir la entrevista con Jaf, quien también estuvo presente en este día. Ahora es momento de compartir la primera pausa del programa del día de hoy. Que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, me hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien. Si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Bloque, y vamos a dejar por un momento de lado Juan Bautista Alberdi y su hermosa fiesta celebrando un nuevo aniversario, y nos vamos a trasladar a la ciudad de Bedia. Estuvimos allí, específicamente en la comisaría, y dialogando con Juan Suárez, él es jefe de la policía comunal, un poco para poner en contexto de qué manera se está trabajando en nuestro distrito. Bueno, una mañana fría, pero acá está bárbaro. Estamos en la comisaría de Bedia y vamos a charlar un poco con el comisario Juanito, para la gente que lo conoce. Y nos va a contar, me decías que hace ya unos años que estás acá en la comisaría de Bedia. Sí, hace aproximadamente 3 años ya que estoy acá en el distrito. O sea, trabajando, ¿no? No como jefe comunal, sino primero lo hice como jefe de comisaría y hoy me toca como jefe comunal. ¿Y vos antes trabajaste siempre por esta zona, por esta región, o venís de algún otro lugar más distante? No, o sea, lo hice en su momento, trabajé en la costa. Después, bueno, trabajé Lincoln, Pinto, Junín, lo que es acá la zona, alrededor, toda la zona. Y decime, en los años que llevas, el tiempo que llevas acá, ¿cuál es el delito, digamos, más común? Supongo que los hurtos, ¿no? los robos chicos, porque no creo que sea una zona que tenga muchos delitos graves, ¿no? No, gracias a Dios, en el tiempo que me toca estar acá trabajando,
no hemos tenido delitos graves, han sido muy aislados, como hemos tenido un homicidio, que bueno, tuvimos la suerte de esclarecerlo muy rápidamente, y después son hechos mínimos, como hurto, a lo mejor es el bendito engaño que está muy presente hoy en todas estas ciudades chicas. Puedo decir que acá también sigue habiendo estafas y fraudes, así, pero telefónicas. Telefónica, engaños mediante en forma telefónica, como así también que en forma virtual, que es lo que nosotros tratamos de asesorar a la ciudadanía. Hace poco hubo una charla sobre ciberdelitos, me parece. No, yo no pude estar, pero está bueno que la gente sepa que no crean que porque viene por internet es algo como para creerlo, sino casi todo lo contrario, diríamos, ¿no? Sí, no tienen que creer en eso, es todo mentira. Es más, te puedo llegar a decir que hay personal policial que fue engañado también. Han hecho compras o a veces le han hecho alguna oferta que aparentemente iban a ganar más dinero y han sido engañados y estafados, porque es la realidad. Entonces, nuestro consejo, que no crean en nada. Si es ANSES no te llama por teléfono, el banco tampoco te llama por teléfono, no manda a nadie, ningún empleado del banco vaya a tu casa a retirar el dinero, salvo de que por un problema X que haya una persona que tenga problema motriz, pero va a haber un familiar presente, no es que... Sí, con todas las seguridades del caso. Entraderas acá no suele haber muchas, ¿no? No, hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido hecho de ese tipo. No, o sea, no viene gente de afuera, como pasa en otras ciudades, que viene gente de afuera y se pasan 4 o 5 días haciendo estragos y después se vuelven. El delito es más o menos tipificado siempre lo mismo y con gente de acá, ¿no? Sí, con gente, puede ser de acá o puede ser de afuera, no gente muy lejana, que hemos tenido ese tipo de hechos, que sí han sido gente de afuera, con el tema del engaño, del famoso cuento del tío. Pero bueno, no tenemos hasta ahora gente que venga y se quede una semana y nos cometa varios ilícitos. Sí, estamos muy presentes con los hoteles, siempre estamos, nos llegamos a los lugares, vemos los vehículos, nos ayuda a ser una ciudad chica que, claro, al estar un tiempo acá ya conoces los vehículos y las caras, entonces es muy probable de que si ven algún vehículo que no pertenece a la ciudad, se lo identifique. Sí. Y después, bueno, la gente colabora muchísimo. Sí, eso es cierto. Bueno, vamos a entrar en los dos ámbitos más peliagudos del tema. La droga y la violencia de género, que me parece que hoy por hoy son los top ten, ¿no? Y sí, nosotros desgraciadamente tenemos, hemos hecho varios procedimientos con el tema de estupefacientes, pero bueno, sabemos que es algo difícil. Yo personalmente trato de, en ese tipo de hechos, de trabajo o en esa rama, de darle mucha participación a lo que es drogas ilícitas. ¿Por qué? Porque ellos tienen los medios, están preparados, trabajamos en forma conjunta. Por ahí, si la gente llama, nos comenta o nosotros tenemos algún conocimiento de que haya alguna venta o que alguien esté en ese tipo de hechos, automáticamente iniciamos un acta de procedimiento y la ponemos a disposición de previo llamado al juzgado federal o al juzgado de estupefaciente, lo ponemos a disposición de lo que es droga ilícita. Entonces, acá figura, circulan drogas sintéticas o es solamente las drogas, digamos, habituales, las no tan pesadas, o ustedes han secuestrado de todo. No, nosotros hasta el momento todo lo que hemos secuestrado es cocaína y marihuana. No hemos secuestrado otro tipo de drogas sintéticas hasta el momento, no. Bueno, también tiene que ver, supongo, con el circuito, ¿no? Porque ya cuando te metes con drogas sintéticas estamos hablando de gente más pesada, ¿no? Sí, ya hablamos de otro tipo de gente. A uno que es papá también le duele a veces, muchas veces, la juventud, ¿no? Que hoy tenemos que luchar por nuestros hijos y por la juventud, no solamente de acá del distrito de Landalén, sino por todos los chicos jóvenes que como padres teníamos que estar muy presentes, hablar con ellos, aconsejarlos,
Yo tengo un hijo hoy de 17 años y le hablo por las caras porque es la única forma que entienda. Sí. Entonces es un pibe que a él le gusta mucho el deporte. Eso es importantísimo. Entonces le inculco mucho eso. Estoy muy presente en eso. Si vos querés ser un gran deportista, esto no. Y le doy ejemplo de gente que ha sido grandiosa en su deporte y cómo ha terminado debido. El jefe de la Policía Comunal, entonces, dialogando con nosotros. Esta es la primera parte de una extensa entrevista que seguramente vamos a compartir la próxima semana. Pero vamos a otro ámbito, tiene que ver con una jornada sumamente importante que se realizó en la localidad de El Dorado. Estuvimos allí realizando una cobertura especial porque se lanzó el programa Donar Más Vida, que tiene que ver, por supuesto, directamente con donar sangre y con la importancia que esto tiene. Se lanzó esta campaña con actividades para todos los gustos y con diferentes acciones que se van a llevar adelante en todo el distrito. Lo decíamos, la presentación oficial fue en El Dorado y esto es parte de lo que sucedía. Nos vinimos al Dorado porque sigue la campaña de donación de sangre, que nos parece una iniciativa más que buena. Y estamos con Verónica Ciuto, que trabaja justamente en hemoterapia del Hospital Municipal de Bedia, y queremos que nos cuente en qué consiste esta campaña. Mirá, lo que estamos buscando es que la gente se solidarice y se inscriba como futuros donantes de sangre. En realidad lo que se busca es que el donante sea voluntario y venga a donar porque tiene ganas de venir a donar, pero la realidad es que no. Si no le pedimos para una cirugía o por alguna causa en especial, la gente no viene a donar. Hay problemas con el banco de sangre, ¿no? En realidad sí, hay mucha escasez de sangre, mucha escasez. Y yo creo que todo esto con la pandemia se agudizó aún más, ¿no? Exacto, exacto. Con la pandemia la gente tenía miedo de ir al hospital, miedo de contagiarse, miedo de todo. Y bueno, estamos tratando de que la gente vaya y done y no pasa nada. Sí, porque después en la emergencia a veces se necesitan un tipo especial de sangre y no se consigue y debería ser como una rutina de solidaridad, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que se busca, que el donante vaya, done, vuelva a su casa y ya está, ya no le pasó nada. Pero bueno, no, hoy lamentablemente por el tema trabajo, no, porque no puedo, porque tengo que trabajar, no, porque pierdo tiempo, no, porque... Pero bueno, acá estaban diciendo, están
expuestas las restricciones y las condiciones, claro, para dar sangre. Exacto. Si querés, podemos decir cómo hay que estar. ¿Hay que estar en ayunas para ir a dar sangre? No, no, lo ideal es que la gente desayune antes de ir, tome algo ligero, un desayuno ligero, no con grasas, no con lácteos, pero sí un mate, un té, sí, un café. Claro. No sí, sé. Porque después se te descompensa, sí, parece que cae en redondo, sí, ya me pasó. Al sacarle medio litro de sangre, la presión por ahí se baja un poquito, entonces es preferible de que vayan desayunados, así no tienen problemas luego. Y por supuesto que se queden tranquilos, que las jeringas son descartables, que está todo contemplado, sí, porque sigue habiendo un montón de mitos al respecto, y que sepan que, como dicen acá, están dando vida, ¿no? Exacto. Que como, así como hoy la están dando ellos, después la van a poder recibir. Y sí, 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 es todo absolutamente descartable, no se puede usar dos veces, porque incluso porque se contamina la sangre, entonces no solo por el paciente, sino por la sangre en sí también, que tiene que estar todo descartable y en óptimas condiciones. Además, al paciente le sirve, al donador, porque se enteran, por ahí ustedes hacen como un filtrado de esa sangre, si tiene alguna enfermedad que él no sabía que tenía, ahí se va a enterar, ¿no es cierto? Exacto, nosotros hacemos todo lo que es enfermedad transmisible por sangre, hepatitis, chagas, brucelosis, tuberculosis, sífilis, HIV, entonces al hacer todos esos análisis, esto se hace todo en el Instituto de Hemoterapia de La Plata, ellos si encuentran algo que les parece que es compatible, que es positivo, nos llaman, nos mandan una para que le mandemos una nueva muestra del paciente y ahí recién te confirman qué es lo que tiene. Bueno, aunque sea por eso, deberían hacérselo, claro, para quedarse tranquilos, claro, también ellos. Sí, nosotros, así que no dejen de hacerlo, ¿no? No, no, no. Nosotros le tomamos la presión, le tomamos el pulso, le tomamos la temperatura, está todo muy, muy cuidado y controlado. Bueno, así que no dejen de ir, participen de esta campaña, se va a ir haciendo en las distintas localidades para que la gente se anime y vaya a ofrecer su sangre, que es lo mejor que se puede hacer por el otro, ¿no? Exacto, exacto. Como la palabra que dice, hay que donar. Bárbaro, gracias, Vero. Bueno, no, gracias a ustedes. Nos sumamos desde ya a esta campaña de donación de sangre que se ha denominado Donar Más Vida. Esta es la primera iniciativa que se desarrolló en El Dorado, pero desde ya se va a replicar en el resto de las localidades. Así que los invitamos, por supuesto, a sumarte a esta campaña de concientización. Volvemos por un momento a la fiesta de Juan Bautista Alberdi, porque otro de los músicos importantes que tenemos en nuestro país estuvo visitando la localidad y por supuesto brindó un espectáculo para todos. Estamos hablando de Jaff y estuvimos por supuesto con él realizando esta entrevista. Ya te presentaste solo. Ya te presentaste solo. Esto es así. Quiero decir como primero cosa que estoy muy agradecido de poder estar en un lugar tan especial como Alberdi, donde yo ya he venido con mi coupé Willys Overland 1937, hace muchos años atrás. Su nombre, por favor. Viviana. Viviana, dígame su edad. Ni pienso. Yo creo que tiene una edad un poco más alta que un niño de preadolescencia. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que nosotros vamos a charlar un rato. Adelante. Dale. Se trajo su... No, es todo parte del mismo aparato. Decime, Juan, decís que ya estuviste por acá en Alberdi y que te gusta mucho salir de Buenos Aires. Por eso te prendés a estas movidas, ¿no? Me imagino, nos contabas recién el contraste que es la vida de Buenos Aires a cuando venís acá. Es como una catarata de oxígeno que te llevas. En realidad, yo entiendo que la naturaleza y sus componentes, por ejemplo, el aire, las plantas, el olor de las plantas, la tierra, cuando vuela la tierra por algún motivo, y uno respira eso que parece que es algo que es nocivo, bueno, no es nocivo. Todo lo que es natural, el agua, la montaña, el río, las pampas, todo eso, yo lo amo porque es natural,
es previo a mi existencia y va a continuar cuando yo me vaya. Entonces, primero que soy súper respetuoso, viste, de la cosa natural. Y entonces, si bien yo toco una guitarra eléctrica que tiene un montón de componentes electrónicos y situaciones electromecánicas y mecánicas, con un equipo amplificador, con transistores y un montón de cosas, yo sigo siendo un tipo con huesos y con carne, entonces pienso que estoy más ligado a lo natural que a lo artificial creado por el hombre. Así es que cuando salgo de Capital Federal y vengo a este tipo de lugares, y encima vengo y me dicen, bienvenido, bienvenido Juan, gracias por venir. No, gracias digo yo, ¿viste? Porque para mí es un gran honor que me reciban en un lugar donde todos se conocen, son familiares, son amigos, todos se conocen, dónde vive cada uno, los pibes están sueltos, jugando con su bicicleta, tirando con la gomera, eso es la vida misma para mí, ¿viste? Yo amo eso, lo respeto mucho y bueno, aquí estamos en un lugar muy especial que es esto que eventualmente la cámara puede hacer un par de tomas después para hacer unos inserts. Esto es una vieja estación de ferrocarril, no sé por qué se fueron los ferrocarriles de nuestro país. Sí. Y a mí me gusta mucho todo este tipo de cosas antiguas. Hablaba con los regentes de aquí de la zona, del lugar, que me decía, mira, conservamos esto, estos postigones antiguos, las maderas, el lugar donde se expendían los boletos para el tren. Yo soy súper conservador de esas cosas, soy amante de la conservación. Tienen mucha historia. Exactamente. Lo que es más viejo que yo, sabe más que yo. Hay que sacarse el sombrero, respetar y tratar de aprender. Tal cual. ¿Cómo? Decime, cuando componés o cuando elegís las canciones que vas a cantar, ¿también pensás en esto de la naturaleza, de los sentimientos, de la gente? Sí. Sí, porque trato de decir cosas que yo sienta profundamente y que piense, cosas que yo piense profundamente, sentimientos míos y pensamientos míos. Cuando hablo y cuando canto digo exactamente lo mismo, un gran respeto por lo que yo realmente pienso y siento. Esto hace que cuando yo hable, la gente que me está escuchando, mis interlocutores, puedan olfatear en el aire que yo estoy diciendo una verdad. Tal vez puede haber una discrepancia en cuanto a gustos. ¿Viste? A mí me gusta la naranja. Bueno, no, a mí me gusta la manzana. Pero no importa, porque lo más importante, vamos a estar siempre de acuerdo, que es el bienestar de la gente, la conservación y el respeto por la naturaleza. Sí, los sentimientos universales. Exactamente. Decime, sí, y tu hija, ¿qué pasa? ¿Cómo es el tema? ¿Fue herencia obligada? ¿Lo eligió ella? ¿Creció en una casa musical? ¿Cómo fue los la cosa? Los maman lo que hay en la casa. Si hay tristeza, se ponen tristes. Si hay alegría, si hay ruido, si se corre, si se pinta, si se cocina, los pibes aprenden eso. Y bueno, yo creo que Virginia, que ahora tiene 27, empezó a escuchar Deep Purple el primer día que nació, que llegó a casa, le puse Deep Purple. Y Led Zeppelin. Que se vaya acostumbrando. Claro, aprende a lo bueno. Pero que no me, claro. ¿Eh? Yo qué sé, ¿viste? Hay cosas que a uno le gustan, entonces uno realiza actividades con esas cosas en casa y los pibes crecen ahí en ese lugar y aprenden eso. También, por ejemplo, aprendió de su madre, de Gabriela, aprendió un tipo de trato para con las personas que hoy en día le resulta en algo muy bueno. Resulta entonces que los conocimientos que aprendió, las
indicaciones que sí fueron buenas, ¿viste? Entonces eso también es bueno. ¿Vos decís que eso hace que se comunique mejor con el público, con la gente, o es para su propia vida? No. Si tenés una apertura, ¿cuánto tiempo uno tiene la guitarra colgada? No, minuto. Una hora. Y las 24 horas, el día tiene 24. Las 23 horas restantes, ¿qué haces? Sí, sí. Tenés que ser la misma persona. Indudablemente. Arriba del escenario, abajo del escenario, en el baño, frente a 100.000 personas y frente a una persona. Siempre tenés que ser lo mismo. O frente a un escarabajo, ¿viste? Sí. Es exactamente la misma persona que se comporta frente a la sociedad. ¿Y vos como socia así en el espectáculo, cómo se llevan? Y yo me tengo que poner, me tengo que ajustar el cincho. ¿En qué sentido? Ella te mandó el agua. Canta mejor que yo. Ah, bueno. Canta bastante mejor que yo. Y yo creo que canto normalito. Entonces, con cantar normalito, si decís algo que tiene un peso de verdad, bueno, ya está, ya empezamos a hablar, ¿viste? Pero esta hace eso mismo, pero es más afinada, y hay algo que es terrible en Virginia, que yo noto desde que ella ha nacido, de que ella, no nacido, sino que cuando empezó a tomar los primeros contactos con otras personas, amigos, otros familiares, cuando ella se presenta frente a una persona, la otra persona se sonríe inmediatamente. Empática. Esto es, claro, es una cuestión energética. Aunque ella tenga el pico cerrado y diga buenas tardes, ya está, la otra persona sonríe y dice, esto bueno, es una cuestión. Sí, es un don. Es realmente bueno para ella. Sí. Y para los que estén cerca. Sí, y ¿cómo eligen el repertorio? ¿Sos vos el que lo elige o ella? Tiramos tres tiros y sale. ¿Al voleo? No, tenemos un par de canciones que siempre las tenemos que cantar. Eso te iba a preguntar, si molesta, si joroba que la gente te pida los temas de siempre o a vos te gusta, porque hay gente que te dice, ya cuando me vuelven a pedir esa canción. No. Mira, hay canciones de mi repertorio que fueron muy conocidas en su momento, la gente las conoce, y entonces piden eso. ¿Qué voy a decir? ¿Que no? No, todo lo contrario. Además, hay que ser agradecido a esas canciones, ¿no? Indudablemente. Viene, por ejemplo, un tipo como este, como el camarógrafo que está acá filmando, que es un muchacho grande que viene para el Club de los Pelados, vamos, aguante los pelados, y me dice, por ejemplo, che, mirá, este es mi pibe que tiene 7 años, te escucha desde la panza de su mamá. Y escucha, y te venimos a escuchar cantar y tocar la guitarra. Eso es un honor para mí. Claro. Es un gran parte de la vida de esa gente. Exactamente. Claro. Y me dicen, che, ¿puedes cantar esta canción? Claro. ¿Cómo no la voy a hacer? Y la tengo que hacer como si fuera la última. Por ejemplo, Maravillosa esta noche, que se grabó en el 90, hace 32 años, exactamente la mitad de mi vida, porque tengo 64, la debo haber cantado. La vez pasada, si era acuerdo, unas 11.000 o 12.000 veces, 11.500 veces, más o menos. Es un número. Entre las actuaciones, las grabaciones, la radio, la tele y la mar en coche. Entonces, ¿que me cansé? No me cansé, sigo cantándola. Y siempre la voy a cantar, si es un nexo que me acerca a las personas. Y lo hago con gran gusto. Aparte formar parte de algún momento romántico de alguien que lo pusieron cuando se casaron o donde se conocieron. Yo conocí a mi señora y yo le cantaba la canción de Todo Mi Amor, la vas a cantar y claro que la voy a cantar. O por ejemplo, viene un tipo así como este, o una señora, viste, de edad mediana y me dice, mirá, nuestra hija de que ahora tiene 22 años, cuando tenía 15, entró a su fiesta y entró con Maravillosa esta noche, entró con Todo Mi Amor, tal vez mañana brilla el sol. Es un honor para mí. Bueno, es muy lindo. Bueno, para nosotros va a ser un honor escucharte ahora nomás, que vas a salir, nos vas a deleitar. Muchísimas gracias por estar acá. Y por ahorrarme parte del trabajo presentando vos solo. Mira, yo estoy muy agradecido, hablo en nombre de mi familia, en nombre de mis compañeros, de Beto Topini, que va a tocar hoy la batería,
y Pablito Santos, que va a tocar el bajo, ambos compañeros de hace más de 40 años, que pateamos juntos haciendo esto, y ellos están muy muy contentos también. Así que bueno, lo único es tocar antes que caiga el sol, porque cuando cae el sol ya va a ser un frío se complica. Las palabras y la presentación de Huff en la fiesta de Juan Bautista Alberdi, que bueno, también tuvo la posibilidad Martín Pérez, como lo conocemos todos, este gran músico de nuestro distrito, de compartir parte del escenario con él, así que bueno, un gesto por supuesto para destacar. Nos vamos a ir a la segunda pausa del programa del día de hoy. Quédense porque tenemos mucho más material para compartir con ustedes. Que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, me hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien. Si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Último bloque de Realidad Municipal, y con el material que vamos a compartir ahora vamos a cerrar el programa especial que hicimos la semana pasada y esto que nos había quedado pendiente, que tiene que ver con lo que sucedía en el escenario, porque no solamente tuvimos la presentación de Huff, como lo veíamos en el bloque anterior, sino también de la Joaqui y de otros artistas locales, y también la participación de asistencias técnicas. Una gran fiesta que se vivía en Juan Bautista Alberdi sobre el escenario mayor de esta manera. Santiagueño, costumbre del pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda, ansiosa me espera. Atajate que hoy mi amor, con ganas de mudanciar, quiere el corazón repicar, el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines, me comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar y la fiesta se agranda más con cohetes y palmas. Bailando este gato estoy como santiagueño. Segundita, palmas, palmas, palmas. Una niña del lugar asoma su cuerpo. En el escenario se arma el revuelo, todo es alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está machao, que su poncho hace revolear. Si toma hasta el aclarar, tirao va a quedar nomás. La última vuelta para el gato alegre, levantemos polvaredal, zapateando hasta terminar. La donosa sigan igual, floreando su zarandear. Bailando este gato estoy como santiagueño. Soy de la ciudad perdida que entregó su vida por querer ser otra. Diagonales y avenidas rugen melodías de guitarras rotas.
del tótem blanco, herejes y santos parecen decir: hoy quiero nacer y morir en la ciudad del gran río. Colores varios, nuevos emisarios de ciudad pecado, vagan como caños dados en todos sentidos, como degollados con cambios en las nuevas ruinas. Despierta la nación, te ve. Hay nuevos héroes y heroínas, es que no los ves, no los ves. Parecen decir: hoy quiero nacer y morir en la ciudad del gran río. Gran río. Thank you.
Señoras, señores, simplemente half. El aplauso de todos los presentes, pero bien fuerte. Beto Topini, batería Beto Topini. Pablo Santos en el contrabajo eléctrico, Pablo Santos. Virginia Ferreira. Muchas gracias. Felicidades para todos. El show de hoy dedicado para todos los artistas jóvenes. Que sean muy fuertes y que puedan cumplir con sus objetivos. Nos vemos en las rutas argentinas. Chau, chau. Esta canción la escribí así porque me molesta un montón. Un proceso creativo por el que yo he tenido que pasar es que veo que las oportunidades son distintas para uno dependiendo de quién es, de dónde viene, de cómo es, de qué género se siente identificado. Y escucho las canciones de Anuel, que canta La Bebe Leche y está todo bien, pero cuando una mujer canta algo subido de tono es una indecente y una persona que no merece respeto. Entonces cuando me mandaron la pista de Saveiro dije voy a escribir algo bien guarango y no porque me interese ser guarango o transmitir ese mensaje, sino porque me interesa transmitir el mensaje de que si él puede, yo también. Dale. La hacemos live, ¿no? Bueno. ¿Sabés que tengo una igual? ¿Es para mí? Me muero. Me la voy a poner, vos me vas a dar después en las fotos, vas a ver. Esta canción también la hice con dos mujeres. ¿Por qué? Porque a mí me gusta entrar a YouTube y buscar mujeres haciendo recaté, mujeres cantando cumbia, mujeres cantando rap. Y un día buscando, encontré a la Mike Crazy. Y cuando entró el video de la Mike Crazy, los comentarios decían, aguante la Kenzie, ¿quién la conoce a la Mike? Y digo, mirá vos. Y cuando entró el video de la Kenzie, para ver quién era Kenzie, le decían, aguante la Mike, Kenzie, ¿quién te juna? Y digo, mirá cómo son las cosas, mirá cómo es la sociedad y a lo que los expone. Este año salieron más de 10 pibes nuevos haciendo recate y hay lugar para todos. Pero si hay dos mujeres saliendo de la industria, las obligan a matarse por un puesto. Entonces yo la monto el tema a las dos y si nos quieren bajar, nos van a tener que bajar a las tres ahora. Y a mí no me baja nadie porque yo me la rebanco y que después en TikTok digan lo que quieran. Los quiero a todos con la pistola en el aire. Y arranca así. Y a ver si la cantan ustedes, loco. ¿Cómo dice? Y si vos sos mi rocho. Sacudime el 38, tu ratatá. Que me tiente. Zorro, atrevido zorro. Los otros giles son remonios. Rocho, en la mesa yo el corcho. Me calzo la Nike y me voy con mi combo loco. Rocho, mientras canto uno enrolo. Me voy para el baile con unos shortcitos guiar. A mí no me pueden parar. Estoy con la piba puesta para vacilar. Tirando rostro por toda la pista. Rompiendo tarima y no pide más. Se me pone loco, yo me siento criminal. Me siento una bandilla, no me importa más nada. Yo fumeteo, guayeteo, bellaqueo. La nena lo llevamos a los pibitos del trofeo. Salgo pa'l turreo, ya.
chico. Muy bien, loco. Bueno, un gran festejo como el aniversario de esta querida localidad de Juan Bautista Alberdi se lo merecía. Así que bueno, este era un poco el repaso, la cobertura que realizaban nuestros compañeros de trabajo para poder compartir junto a todos ustedes. Nosotros nos vamos a despedir, pero quiero mencionar algunas cosas que sucedían durante estos días, vacaciones de invierno. Bueno, sucedió de todo. Tuvimos la participación de Carolina Papaleo presentando su obra de teatro SOS Nazi Mujer. Tuvimos la presentación también de obras de teatro. Se tuvieron que suspender, debemos decir esto. Había 2 semanas programadas todas al aire libre con actividades recreativas, deportivas, culturales. Pero bueno, lamentablemente el tiempo no nos acompañó y se tuvieron que reprogramar muchas de esas actividades para que de igual manera los más chicos puedan disfrutar de este receso de invierno. Así que desde ya esperamos que la hayan pasado muy bien y que hayan disfrutado de todos los espectáculos, por supuesto gratuitos, ¿no?, organizados por el municipio. Por otro lado, también mencionar que nuestro intendente estuvo realizando una recorrida por la localidad de Leandro Enialem y en este contexto hizo entrega de subsidios a los clubes de esta localidad, un gesto, como siempre decimos, de apoyo hacia las instituciones locales. Menciono esto brevemente, para la semana que viene vamos a tener mucho más material de distintas acciones que se están llevando adelante a través de la gestión municipal. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, @municipioalem, en Instagram o en Twitter. En Facebook estamos como Municipalidad de Leandro Enialem y también pueden ingresar a nuestra página web, es www.municipioalem.gov.ar. Trabajamos para que todas las redes estén actualizadas y puedas enterarte ahí de todo lo que sucede en la gestión municipal. En la producción de este programa, Cristian Domici, en la coordinación del área de prensa, Matías Lavallén, y quien les habla, Larisa Domici. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias a todos por estar ahí.